o no lo leíste? No. No lo leíste, lo quedé en el debe. ¿Qué parte del cuento se trabajó, del libro se trabajó en este caso? La capa y la contratapa. Ay, te quiero. La capa y la contratapa. Yo me quiero ir para mi casa después de estas felices vacaciones. Sí. Amorosos. ¿Y qué encontramos? Mi vida, ¿qué encontramos? Ojo con los piecitos, ¿eh? Porque si me dejaste una carita a la mía, ¿sabes? ¿Qué encontramos en esta tapa? A ver, cuéntenme, Agustín. Postre. ¿Encontramos que me lo como así? ¿Encuentro el postre que me lo como? ¿Qué es el postre? ¿Una qué? Una tapa. Una foto. Una foto, claro, es una, la imagen de una foto. ¿Este también es una foto? ¿A ver un lobo por ahí le saqué una foto? No. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un? Cuento. No, este lobo, ¿qué es? ¿Una foto de un lobo o es un...? No. ¡Un lobo! ¡Lo pintaron! Lo pintaron, lo dibujaron, lo crearon así. Este, sin embargo, ya es una foto real. Perfecto. ¿Qué más encontraron en la tapa ustedes acá de este cuento? ¿Qué dice usted que sería? ¿Qué más encontraron, chiquis? Vamos, 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 a trabajar. No se me toca nadie. ¡Letra! ¡Muy bien! Solo Elena me está trabajando. ¡Letra! ¿Qué más encontramos? La foto de los postres. ¿Y esto que está acá? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Yo les conté que se llamaba logo. Es el logo de una marca con la que se hacen postres. ¿Ah? Divino. Todos les contaron a los padres. Y como nosotros no sabíamos exactamente cómo se llamaba el cuento, que ahora sí sabemos, a ustedes se le ocurrieron una cantidad de títulos para ponerle a este cuento. ¿Alguien se acuerda de los títulos que se le ocurrieron? ¿Cuántos se les había ocurrido? A ver, Agus. Hay dos cuentos ahí. Hay otro cuento. Las sacamos de la fruta y las pintaron. Y la maestra fue escribiendo las cosas que ustedes decían. Debían leer a los padres. A ellos se les ocurrió que este libro se podía llamar El lobo con hambre. El lobo y la comida. El lobo cocinero. El lobo que quería comer. El lobo comilón. El lobo come postres. Y el lobo te atrapará. Esos son los nombres que se les ocurrieron. Pero al final nos dimos cuenta que no se llamaba así. ¿Yo me recuerdo cómo se llamaba el cuento? El lobo re feroz. Ah, se llamaba feroz, re feroz. Qué bueno. Pero como era tan largo, decidí no contarlo ese día. Trabajamos mucho con la tapa porque tenía mucha información. Lo que sí les conté fue otro cuento. ¿Se acuerdan de este? Sí.